you mm -hmm. Fremens, um, man, Eck, man, warum? Las cuatro estrofas que acabo de recitarles en su lengua original, el nórdico antiguo, son las estrofas con que comienza el canto vikingo medieval Voluspa, o profecía de la vulva, o profecía de la vidente, si consideramos que spa es profecía y vulva vidente, o bien bruja. En todo caso, en las culturas nórdicas vikingas de la Edad Media, alguien portador de una sabiduría que sobresale del resto de los seres, sean humanos o divinos. Dicho poema es uno de los tantos y el más famoso de los que conforman el compilado de mitos y leyendas nórdicos vikingos titulado Eda Poética, de fines del siglo XIII. Y que constituye la mayor fuente literaria de narraciones de los pueblos del norte de Europa denominados la región de Escandinavia, que serían principalmente Dinamarca, Noruega y Suecia, y por extensión también Finlandia e Islandia. Buluspa, sin embargo, y como muchos escritos medievales, a fines del siglo XI y durante los 200 años previos a ser transcrito en la Edad Poética, existió primero en el formato de la oralidad, que era la manera en que los pueblos, antes de haber registros textuales establecidos, transmitían sus culturas en la sociedad y la historia. En esta clase llamada Buluspa. El saber de una bruja vikinga, comentaré la cosmovisión que se lee en ese texto. Canto que desde su primera estrofa, en la voz de la volva o vidente o profetisa que narra lo relatado en todo el poema, es introducido como respuesta a la exhortación que el dios mayor del panteón vikingo, Odín, le hace pidiéndole. Contar la historia del origen de la creación, las guerras divinas y el Raganarok, o destrucción y posterior reaparición y reencuentro de los dioses y de la humanidad. En las 66 estrofas de Boluspa, uno puede advertir los valores y símbolos y el sentido trágico que conforman el pensamiento de los pueblos escandinavos respecto de la realidad y sus aspectos humanos y divinos. Como siempre, antes de empezar, les recuerdo que la presente exposición se enmarca dentro del ciclo de Letras en línea, La Cáscara de Nuez, Literatura en Cuarentena, que viene dándose todos los jueves de 20 a 21 horas en este mismo canal en vivo desde junio. Si bien las primeras emisiones de La Cáscara de Nuez arrancaron en mayo, cuando Museo Palacio Rioja y yo, profesor y escritor, en el contexto de la pandemia por COVID-19, abrimos el espacio literarios, literario de charlas virtuales en cuestión, a cuyas sesiones anteriores. ...que han ido quedando registradas... ...pueden acceder tanto en las publicaciones... ...de Instagram del Rioja... ...como también de su Facebook y YouTube. En julio... ...ya hemos visto Las Mil y Una Noches... ...y De Camerón... ...de Giovanni Boccaccio. En esos casos, en relación al poder... ...de la palabra que encarnan... ...las narradoras protagonistas de cada libro. En Boluspa ...seguiremos... ...con una narradora, ahora... ...vidente o profetiza o bien bruja, como lo es la voz poética que refiere los mitos y leyendas nórdicos, vikingos, y los valores y símbolos de su cultura en dicho canto. Por supuesto, al igual que en las sesiones anteriores, pueden interrumpirme comentando o preguntándome lo que gusten en relación al texto abordado, y yo cada 15 minutos voy leyendo y dialogando con sus devoluciones. Y respondiendo, siempre que me sea posible, sus inquietudes. Las 66 estrofas de Buluspa, que la bruja vikinga refiere en un monólogo en primera persona, en el que, sin embargo, a veces ella habla de sí misma en tercera persona, podrían resumirse en lo siguiente: Todos sucesos que la vidente vio en tanto testigo. Y hoy recuerda, o bien que aún no ocurren, pero que ella puede predecir. Odín, padre de los dioses, siempre consciente de la inminencia de la destrucción, <coughs> o sea, con un sentido trágico de la historia universal y con deseos de conocer su porvenir, llama a una vulva, mujer sabia, vidente, profetiza, eh, podría presumirse que despertándola de su tumba, y le pide narrar, inferimos que para él y otros dioses ahí presentes, esa historia universal desde el albor de los tiempos hasta su ocaso. Y ella, que se muestra orgullosa de su sabiduría y lo mucho que supera la de los dioses, accede. El relato es cronológico, si bien entre medio van ocurriendo ciertas interpolaciones al momento presente en que el dios y la volva se encuentran. Así se suceden episodios de la creación del universo, el inicio del tiempo, el origen de los enanos, el primer hombre y la primera mujer, el árbol que atraviesa el plano universal en que están los nueve mundos, el Yggdrasil. La primera guerra cósmica entre los dioses Aesir de la Guerra a los que Odin, Thor y Loki pertenecen, y los dioses Vanir, de la cosecha y la fertilidad, y ya llegados a la mitad de la historia, con Odín contento de lo hasta entonces escuchado, la bruja empieza a anunciar su profecía, con la revelación de la batalla definitiva en que los dioses entre ellos se destruirán, lo cual traerá caos en el cielo y en la tierra. Evento fulminante denominado el Ragnarok, de Ragna, dioses, y Rok, destino. O sea, el crepúsculo cosmogónico en que los dioses desaparecerán, aunque no definitivamente, porque después un nuevo mundo sobre las ruinas del viejo renovará la existencia y muchos de los dioses retornarán a vivir en un lugar donde los campos aún sin sembrar o sea sin que haya que trabajarlos eternamente dan frutos vemos pues que la cosmovisión desprendida de buluspa es sin duda la de un universo y una historia cíclicos que van desde el caos al cosmos y de vuelta al caos para luego culminar en un renacimiento <coughs> Saludo a quienes van dejándome sus saludos. Eh, estamos con la clase andando. Eh, pueden ir comentando, preguntando y así vamos abriendo el diálogo. A continuación iré recitándoles en español y a la par comentándoles las primeras cuatro estrofas de Buluspa que al inicio de la sesión les recité en nórdico antiguo y también algunas más posteriores que van conectándose con lo que el poema cuenta. La estrofa uno dice Silencio a los dioses a todos pido, a los grandes o oh, humildes hijos de Heimdall. ¿Quieres, oh Balfodr, que yo cuente mis primeros recuerdos de antiguos dichos? El poema así desde el comienzo nos adelanta dos cosas. Uno, ¿de qué hablará la narración? de los seres divinos y los seres humanos. En realidad no dice dioses, dice santas estirpes, sería más justo traducirlo así en relación al original. Con hijos de Heimdall, Heimdall es el guardián de Bifrost, el puente del arcoíris que une Midgard, el mundo humano, con Asgard, el mundo divino, y el cual se ubica en las raíces del fresno Yggdrasil, Árbol inmortal de la creación que atraviesa y mantiene conectados a los nueve mundos. En cierta ocasión en que Heimdall descendió a Midgard, a través de tres mujeres, y por eso se refiere el canto a los hijos de Heimdall, a través de tres mujeres engendró los tres linajes humanos: príncipes, súbditos y siervos. Esa alusión a Heimdall. Que incluye implícita esa referencia, ya nos adelanta la visión estamental que predominaba en la sociedad vikinga. <coughs> eh, lo otro que nos adelanta ese comienzo es por petición de quién se ofrece la narración. Y es nada más que de Odín, padre de los dioses, que es llamado Balfodr. Odín es el valfoder el Padre de los dioses, Valfoder viene de Val asesinado y Foder, padre, perdón, el padre de los asesinados quise decir, no 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 el padre de los dioses, aunque también es el padre de los dioses. Valfoder viene de Val asesinado y de Foder, que es padre. Odín es el padre de todos los asesinados, o sea, de todos los heroicos guerreros que tras morir en batalla fueron traídos hasta Odín al lugar llamado el Valhalla, el Salón de los Asesinados, llevados ahí por las llamadas Valkirias, las escogedoras de los asesinados. Ahora bien, al tratarse Buluspa de un texto medieval sin autoría y datación exactas que permitan entender con certeza los procesos de composición, y edición que puedan haber pasado entre el siglo X y el siglo XII, periodo durante el cual el poema se conservó en la oralidad, algunos editores y comentaristas a lo largo de los siglos han planteado la posibilidad de que previo a la estrofa 1, que les he recitado, hayan estado las estrofas 22, 28 y 30. La estrofa 22 dice... Heider iba a la casa que la llamaban, bruja adivina con artes de vara, hechizó cuanto quiso, hechizó a su placer, por delicia quedó de las hembras malignas. Heider es un nombre que significa la brillante, y con el que se solía llamar a las mujeres dotadas de sabiduría. En este caso, si consideramos la estrofa una posible interpolación, se referiría a la volva o vidente que recita el poema, lo que daría a la razón para poner la estrofa como de apertura, en la que se nos revelaría lo famosa que era la profetisa, hechizando sin límites y honrada por las mujeres con interés en la brujería. La estrofa 28 dice «Sola y aparte el viejo la halló, la buscó la mirada el Ig de los Aesir. ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? Yo, Odín, lo sé todo. ¿Dónde guardas tu ojo? En la fuente de Mimir, gloriosa, lo tienes. Hidromiel bebe Mimir cada mañana, del pago de valfoder ¿Quieres saber más? La volva aquí le habla directamente a Odín, a quien llama el Ig, el temible de los Aesir, de los dioses, o sea, el más feroz del panteón nórdico vikingo, y cuyas divinidades principales eran Odín, Frigg, Thor, Balder eh, y Tyr. La mujer le insinúa que aunque él no ha dicho, no le ha dicho porque acude a ella, ella lo sabe, pues conoce los dolores que el padre de los dioses ha padecido en su búsqueda de conocimiento sobre su propio destino. Eso nos revela dos aspectos importantes, del avidente que sabe más que el dios y del dios que busca saber más que lo que sabe. Y en ese punto, la bruja le demuestra su sabiduría a Odín refiriéndole que conoce la historia de cómo él en su ansia de conocimiento, sacrificó uno de sus ojos para obtener la cabeza profética de Mimir, tío pa perdón, para beber de las fuentes, de la fuente de Mimir, que es la fuente de la cual está a cargo eh, Mimir, tío pater paterno de Odín y gigante guardián de del manantial, que es la fuente de toda sabiduría ubicada en el centro del mundo bajo las raíces del árbol fresno Yggdrasil, y de cuyas aguas Odín pudo beber a cambio de sacrificar uno de sus ojos como pago. Y la volva parece incluso jactarse de su conocimiento cuando en el verso final de la estrofa le pregunta al dios si quiere que le cuente más cosas. Esa concepción de la mujer asociada a una sabiduría que nadie, ni siquiera los dioses, poseen, no es, sin embargo, la única exaltación de la mujer en Voluspa y en general en todos los mitos y leyendas nórdicos vikingos. En la estrofa 30, que es otra de las que ciertos editores consideran que debería ir como preámbulo de la narración, se refiere que la Volva ve llegar a las Valquirias las escogedoras de los asesinados, llevando al Valhalla, al salón de los asesinados, a todos los valientes guerreros muertos en batalla. La estrofa 30 dice Vio las valquirias de lejos venidas, listas para cabalgar hacia el hogar de los Esir, Skull con su escudo, la segunda Skull, Gunnr, Hildr, Gondul, Gerskugul ya dichas entre están las doncellas de Herhan, dispuestas a entrar las valquirias en el mundo esas valquirias como contraparte de la mujer del conocimiento provienen de una concepción de los pue, eh, que los pueblos germánicos del sur de escandinavia en sus mitos tenían de ciertas doncellas guerreras sobrenaturales pero ese atributo en las leyendas posteriores aparecerá en mujeres también humanas y heroicas dotadas de cualidades comparables con las de las valquirias como en los casos de brynhild Svaba y sigrun y en, otro, en otros textos literarios por supuesto los que vieron o están viendo la serie de netflix vikings vikingos ya habrán captado esa cualidad guerrera en el personaje de Lagerta, mi reina, de la cual al final de la clase, si gustan, les ofrezco un paréntesis. Volvamos a las estrofas 2, 3 y 4. Gigantes recuerdo en remotos tiempos, que de ellos un día yo misma nací, los nueve mundos, las nueve ramas, y bajo tierra tapado el gran árbol glorioso. No había en la edad en que Ymir vivió, ni arenas, ni mar, ni frescas olas, no estaba la tierra, ni arriba el cielo, se abría un gran abismo, ni hierba había. Mas los hijos de Buri formaron el mundo, ellos crearon el Midgard glorioso, desde el sur el sol, el sol la tierra alumbró y brotaron del suelo las plantas verdes. Algunas alusiones, alusiones en esas estrofas. Gigantes, Ymir y Midgard. El primer ser vivo nacido en el caos primigenio, cuando no había ni océano, ni tierra, sino solo un gran abismo, fue Ymir, el primer Jotun, o gigante, de cuyo cuerpo, al dormirse, surgieron un hijo y una hija gigantes. Los gigantes, fuerzas caóticas, serán enemigos de los dioses. Cuando Odín, junto a Billy y Be, acabe con Ymir, de su cadáver forjará el mundo de los humanos, el Midgard. Con la piel crean la, la tierra, con el sudor y la sangre el océano, con los huesos las rocas y montañas, con los vellos la vegetación, con los dientes los acantilados, con las cejas la frontera entre el océano y la tierra. Y con su cráneo intentaron poner una bóveda al mundo cerrándolo, pero no les resultó porque los sesos se esparcieron por el aire formando las nubes. De ellos un día yo misma nací, dice la Volva. Claro, nos revela su origen. Fue criada por los gigantes, o sea, los seres más antiguos, lo que por supuesto se condice con su memoria de los saberes primordiales que la caracterizan y que está relatándoles a Odín y los demás dioses. Los nueve mundos Asgard, el mundo de los dioses, Aesir de la guerra, Vanheim, el mundo de los otros dioses, los Vanir de la cosecha y la fertilidad, Alfheim, el mundo de los elfos, Midgard, el mundo de los humanos, Jotunheim, el mundo de los gigantes, unos de roca y otros de hielo, Muspelheim, el mundo del fuego y también de los gigantes de fuego, Svartalheim el mundo de los elfos oscuros, Nilpheim, el mundo de los muertos, y un noveno mundo que es incierto, pero podría ser el de los enanos. El gran árbol glorioso, Yggdrasil, el fresno que atraviesa toda la creación y cuyas raíces y ramas mantienen unidos los nueve mundos, por lo cual dicho árbol siempre que se menciona viene a ser un símbolo del universo y del orden cósmico. Se abría un gran abismo, ni hierba había, y brotaron del suelo las primeras, las plantas verdes. En realidad, las plantas verdes, lo correcto sería traducirlas como puerros, que entre los nórdicos vikingos Simbolizaba el crecimiento y el refinamiento, y lo cual volvía a los puerros una planta con poderes mágicos. Así tenemos la contraposición de la imagen de la estrofa anterior, del abismo sin hierba y el brote que sucede a ese estado primigenio, el del puerro, el de aquello que crece refinado. <coughs> Contu an antes de pasar a, a comentarios y preguntas, continuemos otro poco con las estrofas iniciales y avancemos, aunque con más velocidad, hacia casi la mitad del poema. La estrofa 5 dice, Por el sur el sol, hermano de la luna, su diestra asomó por el borde del cielo. No sabía el Sol qué morada tenía, no sabían las estrellas qué puestos tenían, no sabía la Luna qué poder tenía. O sea, se nos está diciendo que el Sol, la Luna, las estrellas, que ya existían, dato curioso, no sabían su lugar en el cosmos, y así ignoraban sus jerarquías en el orden del universo. Entonces en la estrofa 6 vendrá el primer ordenamiento que los dioses traerán y será por medio del lenguaje, ¿eh? del nombramiento de las cosas. Todas las fuerzas, los sagrados dioses, se reunieron entonces en alto consejo. A la noche y lo oscuro nombres dieron, se los dieron al alba, al mediodía, al almuerzo y la tarde, y por años contaron. Nombres dieron y por años contaron. Los dioses ordenan el caos no solo en la palabra, dándole nombre a la realidad, sino que además parecen inventar un sistema para calcular el tiempo y que ahí dice que será medido por años. Esto nos permite establecer una relación entre la palabra y el tiempo en una misma fórmula que organice el universo. Luego de que las cosas sean nombradas y el tiempo fijado, entre las estrofas 7, 8 y 9, se escribirá una edad dorada en la que los dioses, en el prado de Idabold, donde se emplaza Asgard, contarán con riquezas, todas doradas, y así estarán felices jugando en un tablero. Hasta que tres gigantes desde el mundo de los Jodenheim lleguen. Se supone que después de la batalla entre dioses y gigantes, los Aesir, a partir de la sangre de Brimir y los huesos de Blaine, que en realidad son nombres del gigante derrotado Gimir, del primer gigante y padre de todos los demás, a partir de su sangre y de sus huesos, crearán los dioses a los humanos, a los enanos, perdón. Dice, dicen las estrofas siete, ocho y nueve. Se encontraron los Saesir en el campo de Idebod. Altares y templos altos alzaron, fraguas pusieron y joyas forjaron, fabricaron tenazas y herramientas se hicieron. Al tablero en su prado jugaron felices. Todas sus cosas de oro tenían, hasta el día en que tres gigantes vinieron, las muy poderosas de Jodenheim. Todas las fuerzas, los sagrados dioses se reunieron entonces en alto consejo. ¿Quién crearía la raza de enanos con sangre de Brimir y huesos de Blaine? De los enanos. Se hablará hasta el estrofa 16, en una especie de catálogo de su estirpe. Y luego se pasará a la creación de los humanos, en las estrofas 17 y 18. Mas luego a la casa potentes y afables, tres a decir vinieron de aquella familia, por tierra encontraron con poco vigor a Ask y a Embla, aún sin destino. Ni ánimo entonces ni genio tenían, ni vida o palabra ni buen color. Les dio ánimo Odin, les dio Hanir el genio, les dio Lodur la palabra y el buen color. Ask y Embla, los nombres de los primeros humanos. Ask y Embla significan respectivamente fresno y olmo. O sea que el hombre vendría del fresno y la mujer del olmo, pero ambos de árboles, que ya sabemos son muy importantes en la mitología escandinava. Ni ánimo, ni genio, ni vida, o palabra, ni buen color. Nada de eso tenían. Los primeros humanos, se desprende, carecían de espíritu, nada los movía a hacer. Y tampoco contaban con inteligencia, lo cual se condice con que en realidad les faltaba vitalidad, era como que no estuvieran vivos. Eh, y esto se asocia a su vez a los colores corporales, pero también a la palabra, a poder hablar. Entonces tres dioses distintos <coughs> les otorgarán esas cuatro cualidades. El espíritu vendrá de Odín, el padre de los dioses, el genio, o bien... Los sentidos, depende de la traducción, vendrán de Hunir, dios que tras el Ragnarok sobrevivirá a la destrucción y se volverá profeta. Y la palabra y el color vendrán de Lodr, nombre antiguo de Loki, el dios ingenioso y traicionero al que Odín había adoptado de niño, pero de lo cual después se arrepintió. <coughs> Tras algunas estrofas dedicadas al Yggdrasil, en la estrofa 21 vendrá la primera guerra que es entre los dioses Aesir, los de la guerra, y los dioses Vanir, los de la cosecha y la fertilidad. La guerra primera que recuerdo en el mundo fue cuando a Gulbeig le hincaron lanzas y le echaron al fuego en la sala de Hara. La quemaron tres veces y tres veces renació y aún sigue viviendo. La causa de la guerra, pues, sería una falta de los Æsir a, a las normas de atención a huéspedes. Goldbeig, el primero de los Vanir en ir a donde los dioses, fue maltratado y no una, sino tres veces, muriendo en cada cual, si bien en todas renació y así al final siguió viviendo, lo que se conecta con la naturaleza de los Vanir dioses del eterno renacimiento de las cosas y los seres, como les decía, dioses de la cosecha y la fertilidad. Después vendrán varias estrofas con otros temas, la mayoría conflictos ocasionados entre dioses, y que de a poco irán acercándolos al Ragnadok, el ocaso de los dioses y de todo lo creado. Preguntas. Comentarios. Eh, voy a revisar acá si alguien ha dicho algo. Bueno, ya saludé a quienes me saludaron. Este... Y acá Nelson Flores comenta. Borges visita tres veces Islandia y visita la tumba de Snorri Sturlson, el mítico poeta vikingo adorador de Thor y otros a Esir como Odín. Sí, Snorri Sturluson fue uno de los primeros editores, fue poeta además, que eh, posterior a, a que estaban sueltos todos estos relatos vikingos que aparecen en la Eta Poética, incluido eh, Bullspa, eh, los eh, recopila en otra Eta. denominada la Eda Prosaica. ¿ah? que es más exacta quizás porque está editada por un poeta eh, de la época y no son solo textos eh, dispersos, eh, un, unificados bajo el criterio de un mismo códex, de un, de un mismo eh, corpus. Eh, pero ojo, Snorri sturluson no adoraba a Thor ni, ni, ni a Odín, Snorri Sturluson era un escandinavo ya cristianizado, ¿ah? pero tenía mucho aprecio por los mitos de su cultura, de las cult de sus culturas originarias ancestrales. ¿ah? Así es que intentó de la manera más objetiva posible, o sea, sin incluir eh, cristianismo en los relatos, armar este corpus de la Edad Prosaica. ¿Mm? Eh, y claro, Borges era un admirador de, de, los, de los vikingos, de los anglosajones, eh, tradujo textos eh, medievales de esa época. Este, en su tumba hay un, un verso de un poema eh, de anglosajón. Y, y bueno, él, él de hecho decidió morir en en Ah, se me fue el nombre <laughs> Se me fue el nombre de la ciudad Ah pero en en en, en, pa en países del norte de Europa eh, wow, siempre siempre abordo el eh, menciono el nombre eh, hablo de, de la tumba de Borges pero se me olvida a ver si por ahí alguien alguien se acuerda otro comentario dice, excelentes presentaciones, no me he perdido ninguna, muchas gracias. Se preparan con bastante, demasiada eh, cautela. Eh, Juan Darien, poeta de la Patagonia, eh, comenta, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Bueno, sí, en alusión a todo lo que está pasando ahora con... Con los casos de machismo e injusticia en Chile, ¿eh? Eh, sí eh, vale hablar de las brujas que. de las hijas de las brujas medievales, como era bruja esta Volva que está, que cuenta el, 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 el Aboluspa. <coughs> a ver si hay algún otro comentario Ginebra es la ciudad donde decidió morir Borges ah y donde está enterrado en el cementerio de Plainpalais ahora se, ahora me acordé eh, y donde Borges decía que había pasado sus mejores años ah bueno ahí Marcelo Mejías eh, agrega también Ginebra Suiza no sé si lo agregó antes o después de que yo lo dije quizás nos acordamos en, en el mismo momento eh, gracias de todas maneras eh, bueno, siguiendo con la clase, y, y después de, de 15 minutos vuelvo a dejar espacio para comentarios, preguntas. Eh, en, ah, bueno, eh, doña Eugenia Garrido ah, me felicita por la clase. Eh, muy interesante conocer a la Volva, eh, la vidente eh, nórdica vikinga que nos relata esta Voluspa y que está siempre jactándose de sus saberes por encima de los dioses. Este, En, en Voluspa, la narración va avanzando desde el pasado para volver al presente, momento en el que Odín le hace a la Volva su consulta, y de allí yendo hacia el futuro, el crepúsculo definitivo de los dioses y los mundos. Resulta curioso que a partir del punto en que se llega al relato de lo que ese evento, el Ragnarok, traerá, la vidente, siguiendo la frase, ¿quieres saber más?, ¿Ah? que en la estrofa 28 le, le había dicho a Odín, esa pregunta, en la medida que los sucesos vayan agudizándose y dirigiéndose al punto más álgido del Ragnarok, se volverá recurrente. ¿Ah? como si la vidente estuviera advirtiéndole al Padre de los Dioses que el sentido trágico de la narración irá aumentando y el cual la profetisa sabe que culminará con la muerte de varios de los dioses que escuchan su historia, Odín incluido, devorado por el monstruo Fenrir, el gran lobo, eh, muerte que Vidar, hijo de Odín y dios de la justicia, vengará. Pero los problemas empezarán antes de la muerte de Odín, con la muerte de Baldr, hijo de Odín y el mejor y más bello y más justo de los dioses. Lo que ocurrirá por traición de Loki, el, el dios adoptado por, por Odín, como les decía antes. ¿eh? Eh, Loki luego será castigado por ello. Y todo esto en el relato del Ragnarok. Entonces la profetisa presagia lo que será un preámbulo al Ragnarok y cuyos detalles particulares diversos y numerosos me extendería demasiado comentándolos pero baste referir ciertos detalles generales como los de la estrofa los de las estrofas 45 a 48 surgirán entre hermanos luchas y muertes cercanos parientes discordias tendrán un tiempo de horrores de mucho adulterio de hachas de espadas escudos se rajan los lobos anunciarán el derrumbe del mundo ningún hombre se respetará entre sí los de mí mire y rebullen la muerte se avisa al mismo tiempo que suena el halarán. Heimdall llama por alto su cuerno la cabeza de mimir a Odín le canta el fresno yggdrasil el viejo tiembla gime el gran árbol y al gigante se suelta tiemblan todos por la senda de hel que el pariente de surtr luego devora qué hay de los aésir qué hay de los elfos Jodenheim ruge, deliberan los Aesir, los enanos sollozan, los sabios del risco, al umbral de sus rocas. ¿Quieres saber más? Uno entre todos, un día será. Entonces la vulva entra a la parte de su relato en que anticipa el verdadero desenlace, el Ragnarok. Luego de la muerte de Odín y de que Vidar lo vengue, Thor, el dios del trueno y protector del Midgard, del mundo de los humanos, se enfrentará a otro monstruo legendario, Jormungandr, la serpiente mitológica escandinava, eh, tan monumental que extiende su cuerpo alrededor de todo el mundo. Thor la vence, pero en medio de la batalla ha recibido el veneno de la bestia. Así que el dios se describe, da nueve pasos y colapsa y muere. Tras esto, el sol se oscurece y la tierra se hunde en el océano, lo que implica la extinción de la humanidad. Dicen las estrofas 55 y 57 Acude el noble hijo de sigfrid Vidar Hasta el puño la espada en el corazón clava Al hijo de Heidrungr y así a su padre vengo A enfrentarse con el carroñero Arriba hasta el cielo con el monstruo pelea el hijo de Odín, después de que ha muerto la gente de Vidar. A la bestia se enfrenta el nacido de Odín, con rabia mata el guardián de Midgard a Jormungandr. Sin deshonra alguna el hijo de Fjörgyn cae exhausto tras nueve pasos por el combate. Y el estrofa 47, 57, el sol se oscurece, se hunde la tierra en el mar, furiosa humareda las llamas levantan. La destrucción tras el Ragnarok, que había empezado con la muerte del mejor y más bello de los dioses, y el más justo, Baldr, desde la estrofa 59 hasta la 64, o sea, hasta la antepenúltima, da paso a un nuevo mundo purgado de reencuentros y renacimientos y que culminará precisamente con la paz entre Baldr y su hermano Hodr. Eso ocurrirá ya en, en, la, en la estrofa 66, no en la 64 que es hasta donde eh, pretendo llegar. La tierra emerge del océano las montañas y las cascadas regresan. Recordemos que en la estrofa 57 se nos había dicho: el sol se oscurece, se hunde la tierra en el mar. ¿Ah? Entonces ahora eh, la tierra emerge del océano, las montañas y las cascadas regresan, y también los peces y las águilas que los cazan. O sea, se vuelve a dar eh, inicio al ciclo de la vida. Y se vuelve a dar inicio con este renacimiento y estos reencuentros que vendrán al ciclo del universo. Por eso les decía la cosmogonía. Les decía al principio la cosmogonía eh, nórdica vikinga es cíclica, circular. ¿ah? En, al menos en Voluspa se nos muestra que vuelve después de un origen caótico y un ordenamiento que va llevando al cosmos y que luego desemboca en el caos. vuelve de nuevo al cosmos. <coughs> eh, este Los Aesir reviven y se reúnen en Idavod, la mítica planicie, referida ya al comienzo del poema. O sea, vemos que aquí al final hay referencias a lo que estaba en el comienzo del poema. Eh, y, que, y que es una planicie donde se encuentra el Asgard la morada de los dioses y ahí se relatan entre ellos entre los dioses se relatan las batallas que tú, que, que eh, realizaron ¿ah? eh, se menciona a la serpiente Jormungandr y a otros enemigos ¿ah? y se dice nos cuenta la Volva. que juegan en el tablero que también al comienzo del poema se ha mencionado ¿ah? se mencionó de hecho justo antes de que la edad dorada terminase justo antes de que la guerra con los con los gigantes empezara lo último que la volva antes de salir del trance de su relato eh, nos refiere del futuro es un palacio más brillante que el sol y donde la gente valerosa o sea los humanos vivirá en eterno regocijo por supuesto, podemos imaginarnos quiénes son la gente valerosa. ¿Ah? Eh, mayormente los guerreros y mayormente quienes eh, vivieron acorde a los valores que se desprenden de todo lo relatado en esta ah, en este, en esta profecía de la vidente eh, de, la, de, de los mitos y leyendas nórdicos vikingos. <coughs> Las estrofas 59 a 64, o sea, hasta la antepenúltima, dicen Vuelven los Esir al campo de Idavor, De Jormungandr, el horrible, se cuentan historias y allá rememoran los grandes sucesos y las viejas runas de Fimbulthyr. Allá en la hierba después hallarán Los tableros de oro de gran maravilla que tiempos atrás su gente tenía. Sin siembra los campos cosechas darán, se reparan los males. Balder regresa en Prados de hropt ¿Quieres saber más? Eligirá en la rama sagrada construyen los hijos, los dos hermanos, un gran mundo aéreo. ¿Quieres saber más? Veo una sala más bella que el sol. En Gimlé se alza, con techo de oro. Morada será de las gentes de bien, que allá gozarán hasta el fin de los días. Bueno, hasta acá. Eh dejo mi exposición de Voluspa, la profecía de la vidente, eh, en que se nos cuenta el origen y la destrucción, el apocalipsis, diríamos, de eh, el universo en los mitos y leyendas nórdicos vikingos. Eh, veré si han dejado preguntas al respecto, no, pero pueden hacerlas o comentarios. Eh, por supuesto, me imagino que en la medida en que he ido eh, eh, analizando el poema, el canto, ustedes habrán notado las similitudes de eh, los mitos y leyendas nórdicos vikingos con. Eh, los mitos y leyendas del cristianismo, de, de, de la literatura greco-latina, y claro, en todas las tradiciones hay aspectos que coinciden. ¿ah? Vemos que el renacer, eh, o sea, la edad dorada, la post las posteriores guerras, la destrucción y, la, y el renacimiento, de, de lo que antes había pero mejorado también ocurre en el libro de las relaciones o eh, este o apocalipsis en, en el nuevo testamento criste, judeo cristiano. Eh, Seifran comenta Odín, dios vikingo, también muere y vuelve a nacer. Claro, hasta ese punto llegamos cuando eh, estuve relatando eh, y comentando lo que la, la volva, la vidente, relata eh, de la muerte de Odín a manos de Fenrir, el gran lobo, ¿eh? devorado por Fenrir, eh, y que después será vengado por uno de sus hijos. Este, es curioso porque la volva como que le va preguntando a Odín, ¿quieres que siga con el relato? ¿Ah? Porque la volva, que es vidente... Que conoce el destino de los dioses y sabe que en ese destino está la muerte de Odín, eh, va a llegar ese punto. Y se lo está contando el mismo Odín. ¿ah? Eh, otra pregunta de Nelson Flores, quien también antes eh, comentó. La prosa viene de Islandia de los 1200, la edad prosaica. ¿ah? Eh, claro, eh, hacia fines del siglo XIII, más que 1200, yo diría que fines del 1200, eh, es cuando la edad prosaica eh, de Snorri Sturluson empieza, eh, empieza a circular. ¿ah? Eh, por supuesto, <coughs> los textos que él integra, así como eh, muchos pertenecientes a la edad poética, eh, ya figuraban como les... Comenté anteriormente en la oralidad de, de estos pueblos eh, germánicos. Este, y los relatos se conservaron durante mucho tiempo de esa manera, pero cuando llegaron a ponerse por escrito, por supuesto de la mano de editores, primero en la edad poética y después en la edad prosaica, eh, hubo divergencias, no se sabía si una estrofa iba primero, si otra iba después, así es que, bueno, se, se fueron eh, eh, generando diversos, eh, eh, diversas estructuras del mismo poema del Voluspa. Eh, yo quedé de, bueno, referirles un poco sobre el caso cuando les hablé de que existían entre los nórdicos vikingos las mujeres del conocimiento, pero. Eh, exaltadas eh, las mujeres del conocimiento como esta volva que relata la vulva... Eh, eh, existían también las Valquirias que eran las que llevaban a los muertos en batalla al Valhalla y estas valquirias eh, provenían de la concepción germánica eh, de los pueblos del, eh, germánicos del sur eh, de doncellas con, dotadas con poderes sobrenaturales. Eh, nosotros en una serie que yo les recomiendo de Netflix, eh, Vikings, Vikingos, eh, podemos apreciar y con mucha datación bien documentada, o sea, basado en los relatos eh, eh, vikingos de, de la Edad Media, podemos apreciar esa cualidad guerrera de las mujeres en Lagertha, ¿ah? mi reina, como les decía, eh, Lagertha eh, aparece en un texto del siglo XII eh, titulado *Gesta Danorum*, ¿ah? eh, atribuido a un tal Saxo Gramático, ¿ah? y aparecen muchos de los hechos que ella lleva a cabo en Vikings, en la serie. Este por supuesto, eh, no tal cual, pero sí el, el grueso de las acciones de Lagertha, quien en esos textos eh, 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 primeros de, la, de los mitos y leyendas nórdicos era, era la misma Lagertha que uno ve en, en la serie, a esta mujer empoderada que de ser campesina pasa a ser condesa y después a ser reina, ¿ah? y que siempre es digna y eh, es increíblemente aguerrida con la espada. ¿eh? Ni siquiera los guerreros hombres más connotados logran vencerla. Eh, lo mismo ocurre en, la, en, la, en las sagas eh, de, donde, de, de, de donde se rescata este personaje en la serie. Este, pueden consultar el... Libro 9 en específico, donde aparece el texto dedicado a Lagerta, ¿ah? o Latgerta también aparece como, como nombre. Este... Y claro, sus atributos también nos recuerdan a los de las amazonas en la mitología clásica, en la mitología griega. ¿ah? ¿En qué librería se puede encontrar, me preguntan, el texto de la Gesta Danorum? No sé en qué librería, no sé si ni siquiera lo hayan editado recientemente. Eh, yo tengo una versión en inglés eh, en mi computador virtual eh, que conseguí descargando. Eh, pero yo creo que, que debe haber versiones en, en español. Eh, habría que, que darle. darle vueltas. Eh, pero si estará en librerías, no sé. La literatura medieval no es muy popular. O sea, la literatura medieval. Eh, eh, de la época de la Edad Media no la literatura sobre la Edad Media es bastante eh, eh, no, no es muy popular en librerías eh, hoy en día este eh, ¿qué más eh, se relata en la en la gesta Danorum Anorum? Eh, bueno, aparece por supuesto Ragnar aparece, aparece la relación de Slagerta con Ragnar ¿eh? el... el uno de los protagonistas de, de, de la serie Vikings. El que leíste me, me, me dicen... Voluspa, no sé cómo se escribe. Ah, ¿dónde puede encontrarse el Voluspa? Eh, no conozco ninguna librería que, que lo tenga. Eh, pero yo lo revisé en bibliotecas. En la biblioteca jesuita en Santiago. Y pero no conozco librerías, es que son textos que leí y revisé hace más de 10 años, y lo que en ese tiempo había en librerías no es lo mismo que hay ahora. Eh, no sé si se habrá editado alguna edición, eh, voy, a, voy a fijarme, pero también está completa la Voluspa en Internet, está en creo dos o tres páginas web. Ustedes buscan Voluspa, como aparece en el título de esta clase, Voluspa. Eh, en línea, y aparece en español en una traducción que, bueno, que es la que yo he utilizado, eh, y, que, y que aparece en, en, en una edición. Ah, pueden encontrar la Buluspa, ah, claro, en, eh, en el compendio completo en que apareció, en la Eda Poética, que está publicado, si mal no recuerdo, por la editorial Alianza. Alianza tiene toda la edad poética que son alrededor de 500 páginas de, de relatos, de sagas nórdicas, vikingas ¿ah? que empiezan con el Voluspa, eso está en Editorial Alianza y yo creo que en cualquier librería pueden eh, encargarlo eh, por, eh, por envío ahora eh, que estamos en pandemia eh, en cuarentena y debe salir alrededor de veinte treinta mil pesos porque alianza es, es caro y si no quizá pueda estar también en cátedra no estoy seguro no, no recuerdo bien pero en alianza hace, hace poco tiempo lo, lo hace menos de un año lo, lo vi ¿ah? este bueno van quedando ya tres minutos ah me preguntan sobre la serie ¿Cuál crees que fue el hijo que llegó más lejos? Ay, Barro, bien. Es que si respondo, bueno, eh, yo conozco lo que, lo que se relata de estos personajes en las sagas nórdicas, pero si respondo voy a estar spoileando lo que va a ocurrir ahora en la última mitad de la última, en la segunda mitad y, 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 y mitad final de la, de, de la última temporada de la serie Vikings. Así es que no no creo que, que sea oportuno responder esa pregunta sí puedo decirles que cuál es mi hijo favorito de 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 ¿Ah? eh, no tampoco se los diré porque <laughs> inevitablemente voy a, voy a hablar con el con el conocimiento que ya tengo de los textos y puedo puedo meter la pata perdón <laughs> bueno eh... Pueden revisar esta clase eh, que va a quedar grabada desde el comienzo. Eh, para los que no estuvieron desde el principio, empecé con las primeras cuatro estrofas de la Boluspa en nórdico antiguo. Las recité en nórdico antiguo acompañado de un laud occidental. Eh, así es que pueden ahí estudiar, por supuesto, la, la fonética, eh, cómo, cómo pronunciar. Eh, cómo se pronunciaba y cómo se marcaban los ritmos en el poema original, ¿ah? que, que es algo que ha sido estudiado por, por lingüistas, y, e intenté hacer mi mejor versión posible. No cantada, solo recitada, ¿ah? pero pueden revisar el comienzo de la, de la clase eh, que abrió precisamente con esas cuatro estrofas y que después fue. Eh, eh, fui, fui abordando a lo largo, junto con el resto del poema, a lo largo de la sesión. Bueno, quedan 40 segundos, los las les espero para el próximo jueves a las eh, de 20 a 21, con una clase ya no sobre una bruja vikinga, sino sobre otra clase de poeta profetiza una monja medieval muy avanzada en su tiempo, Hildegard von Fingen, ¿eh? quien escribió sobre temas eh, que uno no esperaría de una monja de su época. Aquí termina, me despido, eh, Scop, como decían los vikings.